Resumen y recomendaciones del libro El monje que vendió su Ferrari, por Robert Sharma. Segunda parte, las siete virtudes eternas de la vida esclarecida. En la primera parte del resumen del libro El monje que vendió su Ferrari, conversábamos cuáles fueron los personajes y contábamos la fábula del jardín espléndido. Como comentamos anteriormente, la historia trata de un abogado muy exitoso llamado Julián, quien lo tenía todo en la vida, o al menos eso era lo que él creía, pero un día, tras un infarto que lo puso al borde de la muerte, tomó la decisión de vender todas sus posesiones materiales e incluso su Ferrari, y decidió irse a la India en busca de iluminación y felicidad. Allí conoció a los sabios de Sivana, en una remota comunidad perdida en los Himalayas. Durante varios años allí, Julián aprendió por medio de técnicas junto al Yogi Raman los fundamentos de las siete virtudes eternas de la vida esclarecida, las cuales prometió compartir una vez de regreso con los suyos. Estas virtudes son: primero, dirija la vida hacia un objetivo claro y preciso. Trace metas y plazos para alcanzar un objetivo. Comprométase con usted mismo en alcanzarlo y establezca compromisos sociales en tal sentido. 2. Cultive el autocontrol mental y la reflexión cotidiana. Extraiga conclusiones provisionales sobre las dificultades que tiene que vencer. Realice diagnósticos de la situación y genere nuevas ideas para superar los obstáculos. 3. Deseche los pensamientos negativos inmediatamente. Desee ardientemente los objetivos de manera positiva y entusiasta, eliminando totalmente cualquier pensamiento negativo. 4. Use la técnica del lago. La mente trabaja con imágenes. Imagínese dónde quiere estar, a dónde quiere llegar, y trabaje en esa dirección sin descanso. 5. El éxito social es generado por nuestro éxito interno. Genere motivación suficiente para creer en sí mismo, y así lograrás que los demás reconozcan tu capacidad para liderar grupos, por tu entusiasmo y decisión para alcanzar las metas que te propones. 6. Utiliza la inteligencia emocional. Utiliza esta inteligencia para saber qué esperan los demás. Formula hipótesis para trabajar en tus metas. Plantea los retos u obstáculos y prepara variantes posibles para la solución de problemas. Repasa mentalmente el diagnóstico que has hecho de un problema y formula ideas para solucionarlo. 7. Comprende bien tus miedos y debilidades. Contrólalos adecuadamente y busca la información que necesitas para superar los temores. Vive en paz con la naturaleza, respira adecuadamente, disfruta a plenitud del sol y de la brisa. Intégrate de verdad al universo que habitas y vive en sinfonía con la energía cósmica. Proyecta tus energías positivas para hacer que las cosas que deseas se produzcan y construye relaciones sinceras y de afectos que multipliquen por millones esas aspiraciones. Para concluir, podemos decir que en este libro, muy cargado de frases y conclusiones de éxito, asimismo, el autor ofrece enseñanzas muy claras y sencillas mientras nos motiva a tener un equilibrio en la vida, ayudándonos a definir lo que queremos y fortaleciendo el lado espiritual, guiándonos cuidadosamente por lo material. Recuerda que solo tú puedes incidir en la manera en que los otros te verán y es preciso que determines un objetivo de vida. Adicionalmente, debes construir un plan para alcanzar esos objetivos. Deberás comenzar por apartar de tu mente todo pensamiento negativo y alimentar tu mente, en cambio, con mensajes positivos permanentes que te ayuden a fortalecer la decisión de salir adelante. Esta amena historia constituye sin duda alguna una fuente de sabiduría práctica y espiritual que puede ser aprovechada por cualquiera y en especial por gerentes y profesionales. Además, líderes y visionarios del éxito también encontrarán una exquisita perspectiva para la realización de sus metas con este libro. Si quieres conocer más herramientas modernas de marketing, visita nuestro sitio web www.institutodemarketingagil.com. Allí puedes encontrar videos, ebooks y cursos gratuitos para que crees tus proyectos y gestiones tus propuestas de marketing con estrategias ágiles. Si el video te gustó, dale like y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal dándole clic en el botón rojo de la parte inferior de este video y dale clic en la campanita para enterarte de los nuevos cursos que publicamos cada semana.